El sistema de criptomonedas persigue, por una parte, la descentralización de la creación de dinero hacia el sector privado y, por otra parte, una desintermediación del sistema financiero a través de la creación de plataformas con registros de transacciones con acceso público, como el blockchain. Tanto la sociedad civil como la universidad hemos de ir por delante para poner a las personas en el centro de las nuevas soluciones. Investigar más, con más ambición, con más profundidad, es indudablemente uno de los retos de la Universidad de Navarra para los próximos años. Un reto ilusionante y compartido, que requerirá el esfuerzo conjunto de los que trabajamos en la universidad y de tantas instituciones públicas y privadas para lograr hacer sostenible, también económicamente, la labor investigadora.